La selección francesa, con su presidente Noël Legrand y el entrenador Didier Deschamps a la cabeza, aterrizó este domingo en Moscú, con vistas a su participación en el Mundial 2018. Los Blues aterrizaron en la capital rusa, en medio de un clima fresco, y ahora deben dirigirse a su concentración en Istra, en las afueras de Moscú, donde se prepararán para la cita mundialista. El seleccionado galo disputó el sábado su último amistoso de preparación ante Estados Unidos, con el que empató 1-1 en Lyon. Francia debutará en la Copa del Mundo el 16 de junio ante Australia en Kazán, antes de desafiar a Perú el 21 del mismo mes en Ekaterimburgo y terminar su participación en el Grupo C contra Dinamarca, 5 días más tarde en Moscú.